Hola, profe. Buenos días, mis niños. Profe, no ingresé antes porque el computador no me quería aprender. Profe, hoy... La Tamara. No iba a estar la profe, hoy no iba a estar el otro profesor. ¿Cuál va? El del... ¿El qué? El del policía. Ah, pero a las 10. Ah. En la clase que empieza a las 10. Profe, yo creí que él era un militar. Sí, él es un policía. Hola, profe. Hola, Mati, buenos días. Buenos días, amiguito. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, Mati. Bien. ¿Y a ti, profe? Buenos días, profe. Buenos días, Juan. Se me olvidó decirte algo cuando... Buenos días. Prof, ¿te digo algo? Buenos días, Evitas. Dime. ¿No te digo algo? Sí. Mi mascota no cogió a mordidas a la mano, a los pies, mejor a casi todo. Mejor, porque a él le gustan los zapatos, la chancla, los pies y la mano. ¿Sabes qué? Cuando mi perro era pequeñito, mi mamá me dijo que le tocaba como meter a la mano y que la mordiera, porque eso creo que le ayuda a desarrollar los dientes. Luego, y otra cosa, él es demasiado mordedor. Es tierno, pero cuando lo empiezan a tocar los desconocidos, se metieron en graves problemas. Creo, porque no sé. Creo, con mi ojito de conejito. Una cara de un perrito. Ay, no. Salió clarísimo toda la pantalla. Ay, pero si es canzona. Ay, bueno, estos chicos se quedaron. ¿Era clarísimo? Voy. Ustedes son mis únicos madrugadores, Juan David, Sebastián, Matías, Tamara y Andrés. ¿Qué pasaría con los otros supermadrugadores? Profe, y eso que hoy me iba a levantar a las 5, pero medio fue pereza. Yo también, profe, yo me levanté a las 5:30. A las 5:30. Profe, yo me desperté a las 5. No, profe. Yo también me levanté. Me desperté a las 5, pero me dio pereza de una vez bañarme. Muy madrugada. Yo me acosté un momentico y ya eran las 4. 5:40 y algo. Rapidito. 36. Cogí y me bañé rapidito.
A este perrito sí le tiene miedo la canturra. Lo subimos al mueble en nuestra pierna y... Porque está chiquitico. Sí. Pero apenas lo llevo un poquito al parque. Matías, que no, cuando muerde su juguete. Matías, que al perrito que le asusta. Las anturras. Ah, porque está bebecito. Y es un pu. Es un pu apenas, y cuando vamos al parque. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué ternura! También los vecinos cuando que se mudaron al lado de mi abuela. Cuando nosotros no queríamos ir, salieron y qué tierno, ¿cómo se llama? Oye, Matías, ¿cómo se llama el perrito? Toby. ¿Toby o Tobía? ¿En serio, Tommy? Yo tenía un gato y le puse el nombre Tommy. Toby. No, Tamara, dijo Toby o Tobía. Ay, pero, cuando tenía un gato, le puse el nombre Tommy. Tommy. Como Tom y Jerry. O Tom. No me acuerdo qué le puse. Ah, como el juego de Tom. De Tom. El gato Tom. Y yo lo tenía en el celular. El gato Tom. Gato Tom. Tom. Creo que yo antes de instalar el gato Tom, pero yo estaba en nivel 26, creo, y después lo borré porque ya me puse a burlar. Si nadie más entra, esta clase sí se llamará la clase de animales. Sí. La clase mejor de niños y animales. Sí. No, bueno, si no llegamos a 10 estudiantes, esta clase se llamará así. Sí, y se si nos va a demostrar todas nuestras mascotas. Es la clase de animales y niños. Ya. Tamara, les sigo contando cómo me pongo estas cositas. Bueno, pero eso gasta plata de verdad. No. Tranquilos, no se tienen que gastar más de plata. Todo de todo ya. ¿Sabes qué le digo? Eso es el celular. El celular. En el celular no se puede porque en el celular no están las flechitas. No, por ahí. Y porque si Matías se subiera desde el celular, tendría la pantalla más pequeña como Chala. Sí. Bueno, les sigo contando. ¿Dónde está la camarita? Ya sabe que hay una flechita. Le dan. Si no le sale seleccionar el filtro de video, o si que lo sí salen, le dan, digamos, yo le doy a este de los emojis. Y le doy y ya se va descargando. Y ya. Matías, ¿tú le das ahí en fondo virtual? Creo que sí, porque sí, dale ahí. Ya le di. Allá al lado de te dice el filtro de video. Elegir un fondo virtual me aparece. Entonces, no va a salir porque a mí sí me sale también a Samuel Linares. Tamara, ¿usted con qué está conectado? Con el computador. Entonces, no sé qué le pasó a esta cosa. Porque Matías, una pregunta, ¿usted tiene el computador portátil o el computador manual? El computador que se puede llevar a todas partes. Ah, papá es el que tiene el portátil. Ese es el que no. Yo tengo. ¿Y cuál marca es ese? ¿Cuál marca es esa? Lenovo. Pero déjenme ver.
Pero déjeme ver un momentito. Tic-tac. Tic-tac. Ah, entonces de pronto sería por la marca del computador que no nos deja tener eso. Yo también me puedo cambiarme como esta cosa, Matías. Se fue al cielo y ya se quedó sin amigos. Ya se sale produciendo. Y después se fue al río. Miren mi gorrita. Miren una pregunta, ¿alguien ya ha repasado la canción de inglés? La que la profe de Angie nos dijo que repasemos para Halloween. ¿Cuál? Mm-hmm. Ah, no, eso no me acuerdo cómo es. Halloween. Bueno, me voy a ponerme la gafa, el angelito. A volar. Matías, también usted puede hacer esto. Solo que ahí sería tener. Soy el tapabocas. Soy el angelito. Tengo una pizza en la cabeza. Y tengo una planta que se da a crecer en mi cabeza. Matías, ya sé por qué a mí no me sale esta cosita, porque la marca de este computador portátil es Lenovo. Ay, es como el suyo, el mío también es Lenovo. El mío es Azul. Fondo virtual, no me sale ninguno. Bueno, entonces, Yo borré todos mis fondos virtuales y acá me salen los filtros, no sé. ¡No! ¡Se lo ponen los pasos! Igual a mí ya está haciendo. ¿Qué sonó por allá? ¡No sé! ¡Se va a hacer mal las cosas! ¡Porque el horno! ¡No! ¡El horno se quemó! ¿Quién? El horno se quemó. El horno se quemó. Ya nos salvamos. Matías, el horno, no se dice el horno se quemó, porque el horno se quemaría de verdad. O sea, se estaría en llamas. No, o sea, no, alguien. Esta tiene esta cosa, el polvo, esta cosa. ¿Alguien quiere ver una película? Película lista. Esa es la de Harry Potter. Bueno, chicos, vamos a empezar porque ya se demoraron mucho. Ufo, pero hola, Juanita. Sí, mi amor, pero ya son las 7 y 14, ya esperamos harto. Buenos días, Juanita. Son las 7 y 16. Bueno, llegó Valerín. Listo, vamos a observar acá. Déjalo así, Matías, cierto, así. Cierto, profe, que cumpleaños, Valerín. Yo dije, alguien cumpleaños, pero... ¡Acarachas! Miren la cumpleañera. Valerín está en happy hoy, miren eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Valerín! Feliz cumpleaños, vale, Lili. Vale. Oye, la gente. ¿Y qué se hizo la cumpleañera? Sí, solo vemos un par de globos, cosas de feliz cumpleaños. Ah, y el perrito está llorando. ¡Ay! ¡Buenos días, Valerie! ¡Feliz cumpleaños, Valerie!
Feliz días, profe. Vale. Feliz cumple, vale. ¿Cómo amaneció la cumpleañera? Bien. Se pone una... emocionada. Ay. Se pone una película. Ya. Es una película de feliz cumpleaños. Vale, la película. Mira, feliz cumpleaños, Valerie. Gracias, Juanita. Martín, también. Es cumpleaños, Valerie. No, eso va a estar pero festejada hoy. Bueno, vamos a empezar aquí a ver un videito. ¡Feliz cumpleaños, Valerie! Le cantamos el happy a Valerie, a ver si llegan más compañeritos, ¿bueno? ¡Miren el perrito, Matías! ¡Yo quiero una así! ¿Por qué no le cantamos mi cumpleaños? ¡Es un niño! Pongamos la una película de cumpleaños para Valerie. Bueno, ahí va la película. Hace 8 días sobre qué estuvimos hablando. ¿Se acuerdan el video? No. Señora. Teacher. Yo me acuerdo. La película de los Corgis de la Reina. Así de verde. Profe, pongamos los Corgis de la Reina. Los Corgis. Los Corgis de la Reina. Siento que esa película estaba muy linda. Siento que esa película estaba muy linda, Tama. Señor. Sí, ¿cierto que esa película estaba muy linda? ¿La de los Gorgis? Sí. Gorgis. Ah, sí, a mí me gustó harto. Sí. No, chicos, ¿no se acuerdan la de hace 8 días? ¿Esa? Yo no creo que la hayamos veído. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿De quién? Profe, yo no la miré entonces. No, esta no. Pero no se acuerdan de qué hablamos. ¿Es de la naturaleza? No. No, profe, yo no me acuerdo. Hace 8 días. Yo tengo una pequeña pista. La creación de Jesús. La creación de Jesús. Ah, eso, la creación. Mi pequeña. La Biblia. La Biblia de Jesús. La Biblia. La Biblia. Hace 8 días fue sobre la creación, mis chicos. La creación de la Biblia. Ah, sí. Ya me acordé. La Biblia, autos. De moda, de pelotro. ¿Listo? Entonces vamos a complementar hoy una parte de esa. ¿Sí? Sobre lo que fue la creación y qué pasó con Adán y Eva, que fueron las primeras personas que se crearon, ¿listo? Entonces vamos a estar muy atentos acá. Oído, acá viene el recuento, o sea, un pequeño repaso de eso. Entonces hubo oscuridad y luego luz, y ese fue el inicio del mundo. Ahora, Dios estaba apenas comenzando. La siguiente cosa a hacer era crear un cielo sobre el mundo y llenarlo de nubes. Y este fue el segundo día del mundo. En el tercer día, Dios separó el agua de la tierra. Dios llenó la tierra con multitud de cosas diversas. Había piedras y montañas, valles, desiertos y playas. Había grandes islas y pequeñas islas. Había océanos y mares, ríos y lagos. Pero sin embargo,
Al tercer día quedaban más cosas por hacer, porque Dios no lo había hecho aún. Era hora de hacer todas las plantas. Dios creó grandes árboles y pequeños arbustos, vides, helechos, hojas y flores. Dios le dio a todas las flores diferentes medidas, colores, formas y olores. Y todo el pasto, las plantas y los árboles que daban semillas y frutos, también fueron creados en el tercer día. En el cuarto día, Dios creó una luz brillante en el cielo que llamó sol, para que iluminara el día. Y a la plateada la llamó luna, para que diera un poco de luz a la noche. Y como un toque especial, Dios añadió billones de estrellas titilantes a la noche. En el quinto día, Dios hizo unas criaturas para que vivieran en este hermoso mundo. Hubo pájaros, y más pájaros. Y en los ríos y océanos, en los mares y lagos, Dios creó pescados. Y los océanos estaban llenos de todo tipo de asombrosas criaturas. Este fue el final del quinto día. Pero a Dios aún le quedaban muchas cosas por hacer. En el sexto día era hora de hacer el resto de los animales. Había tantos animales por hacer. Animales grandes. Y pequeños. Hubo animales con manchas. Y animales con cuernos. Thank you.
todos y cada uno de los animales creados por Dios tan hermosos. Ahora es el sexto día. Dios hizo algo más que fue muy importante. Dios creó el primer hombre. Y ese hombre fue llamado Adán. Luego, Dios sopló el aliento de la vida justo dentro de Adán. ¿Dónde estoy? Bienvenido al mundo, Adán. ¿Quién eres? Yo soy Dios. Mira a tu alrededor. Todas las plantas de la tierra y todas sus semillas y todos sus frutos te los doy. Y también tienes todo el poder sobre los animales. Todo lo que hay es para tu uso, para que lo cuides y lo protejas. Siéntate, siéntate, por favor. Dios da un vistazo a su alrededor y se siente feliz. Y en el séptimo día, Dios descansa. Todo está muy bien. Ahora, Dios quiso que Adán viviera en el lugar más maravilloso que jamás hubiera existido. Por eso, Dios plantó el jardín más hermoso para que Adán viviera en él y lo llamó el Jardín del Edén. Dios hizo un gran río que corriera entre el jardín y luego lo dividió en cuatro grandes ríos. Los animales en el jardín para que lo acompañaran. ¡Eh! Está bien, perdóname. ¿Eh? ¡Mi banano! El primer trabajo que tuvo Adán fue darle nombre a todos los animales. Esta nueva tarea de Dios parece ser mucho trabajo. Voy a estar tan ocupado como una abeja. En mi mente tengo que buscar y un nombre colocar a cada ser viviente que yo vea. Tú con tus manchas marrones que de un árbol comes, tu cuello es lo más grande de ti. Qué fácil se te tuerce, creo que te nombraré torso. Es muy jocoso, o mejor, jirafa serás. La jungla pertenece al fuerte y al tenaz. Yo tiemblo al escucharte aún. Tú con tu melena audaz, creo que te llamarás reycito. Es muy poquito. Mejor serás león. Por el aire vas, alto volarás. Aves como nombre les daré. El rápido es el picaflor, el raro el avestruz. El loro es el ruidoso y habla como yo. Tú con tu cascarón te ves fenomenal y lento tú vas al caminar. Y cómo tú puedes nadar, el nombre que te voy a dar es oso.
banana, muy forzoso. O mejor, tortuga serás. Aquellos en el mar, los peces serán el caracol, ballena y el salmón. El largo es el mero, el atoso la tuna, y todos ellos juntos navegan por el mar. Saltando sin cesar, te mueves sin parar, a veces ni se te puede ver. Con tu cola de algodón, el hombre que te irá mejor. Brincoso, no, muy saltoso, ya lo tengo, conejo mejor. Es de día y vengo ya temprano a trabajar, poniendo nombre a cada animal. Todavía faltan muchos por nombrar. Veo que has encontrado un buen amigo. A mí también me gustaría tener uno. Había muchos animales para darles nombre. Adán estaba muy cansado, tratando de decidir cómo llamar a cada uno. Dios miró hacia abajo, donde Adán dormía en el jardín, y este se veía muy solo. Y Dios decidió que Adán necesitaba compañía, alguien que estuviera con él. Dios decidió que ya era hora de hacer otra persona. Entonces Dios creó a la mujer. ¿Qué? Hola. Hola, digo, ¿qué tal? Digo, oh, vaya. ¿Dónde estoy? Estás en el jardín de Dios, el jardín del Edén. Es muy bonito, ya lo puedes ver. Estos son mis amigos. Este es Mico, este es Perro, y este es... ¿Todavía no te he dado ningún nombre, o sí? Creo que tú también necesitas un nombre, ¿no crees? ¿Qué te parece... Eva? Oh, es precioso. Eva, me gusta. Y me gusta este sitio. A mí también, ya ves. Dios hizo este jardín para mí. Quiero decir que para que yo viva aquí. Todo es muy bonito y puedes comer todo lo que tú quieras. No todo. ¿Quién fue ese? Ese fue Dios, ¿sí? Ah. Dios es el que nos creó. Hay un fruto en todo el jardín que ustedes no deben comer. ¿Lo hay? Es el árbol del conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Ustedes pueden comer de todo lo que hay en el jardín, excepto el fruto de este árbol. De acuerdo. El árbol del conocimiento del bien y el mal. No comerlo, absolutamente no. Listo. Todo lo demás del jardín está bien, pero ese árbol no. Definitivamente ese árbol no. De acuerdo. Eva vivieron muy felices en el jardín del Edén. Hasta que un día... Tan feliz viviendo así, del árbol los frutos son para mí. La, 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 la.
Hola, querida. Ah, me asustaste. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo soy la serpiente. Me alegro de conocerte. Yo también me alegro. Bonito día, ¿no te parece? Ajá, un día muy bonito. Lindo árbol, ¿no es cierto? Sí, está muy bonito. Buena fruta. Ya tengo que irme. No, no te vayas. Apenas nos estamos conociendo el uno al otro. No querrás herir mis sentimientos, ¿verdad? No. Bien, porque yo quiero que seamos muy buenos amigos. Ahora, como te iba diciendo, es una buena fruta, ¿no es cierto? Ya sabes que la puedes comer. ¿Ah, comer qué? Tú sabes de qué estoy hablando. La fruta de este árbol. Te la puedes comer. La fruta de este árbol no. No puedo comer esa. Seguro que puedes. No hay problema. Sabe delicioso. Nosotros no tenemos permitido comer de esa. Dios lo ha dicho. Dios dijo que tendríamos graves problemas si comíamos esa fruta. No, no tendrán ningún problema. Dios solo quiere que ustedes no coman la fruta de este árbol. Porque si la probaran, se volverían inteligentes. ¡Como Dios! ¿Qué pasa? ¿Eres una gallina? ¡No soy gallina! Entonces, ¿por qué no le das un mordisco? Solo una pequeña pruebita. Posiblemente Dios ni siquiera lo notará. Y esa fruta, te lo digo yo, es increíble. No, no puedo. Nunca lo diré. Prueba. Bueno, si no me mata y me vuelve inteligente, tal vez solo pruebe un poquito. No, solo un trocito, seguro. ¿Qué malo puede ser eso? ¡Guau! Buenísima, ¿eh? Voy a contárselo a Adán. ¡Adán! ¡Adán! ¿No te imaginas lo que ha ocurrido? ¿Qué? ¿Sabes la fruta? ¿Cuál fruta? Ya sabes, la que no deberíamos comer. ¿Qué pasa con ella? ¿No lo harías? ¿O sí? Lo hice. Eva, ¿cómo pudiste? Adán, es maravillosa. Quisiera que tú también lo probaras. La serpiente me contó todo sobre ella. Le di un mordisquito, eso es todo. Pero Eva, si realmente la agarráramos, si comiéramos esa fruta... Yo no fui quien la agarró, ¿sí? Espero que no. Muerde un trocito. Posiblemente Dios ni siquiera lo note. Vamos, come. No sé, está muy buena, pero... De pronto siento un poco de miedo. Solo lo siento, no sé, como si estuviera medio desnudo. Vaya, ¡estoy desnudo! ¡Caramba! Yo también lo estoy. ¿Así está mejor? ¿En qué estábamos pensando? ¿Ah? ¡Parece que viene Dios! Creo que tenemos problemas. Un problema grave. Debemos irnos de aquí. Mejor nos escondemos. Adán, Eva, ¿qué están haciendo? Nos estamos escondiendo. ¿Por qué? Bueno, no queremos que nos veas así. Hemos hecho algo malo. Estamos asustados. ¿Cómo saben estas cosas? ¿Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, sí, pero... fue su culpa. Ella me engañó.
No fue culpa mía. Fue esa serpiente la que me engañó. No estoy feliz. Me han desobedecido. Lo sentimos. De verdad que lo sentimos. Yo no estoy preocupada. ¿Qué me podría pasar? Tú, serpiente, te arrastrarás en tu vientre y comerás polvo.